Buenos días para todos. Hoy vamos a hacer crema catalana. Es un postre típico que se comía mucho para San José. Lo que pasa es que ahora lo comemos todos los días, o casi todos los días. Pero era el postre típico de San Josep, que se celebra el 19 de marzo. Así que vamos a necesitar 500 ml de leche, 4 huevos, 125 gramos de azúcar, 20 gramos de harina fina de maíz, que es la maicena, la piel de un limón y canela en rama. Ponemos el fuego a calentar, echamos la leche, pero reservamos un poquito para disolver la maicena, más o menos. Y añadimos la cáscara del limón. Añadiremos, partiremos por la mitad la canela en rama y ahora que vaya calentándose, cogemos la leche que hemos reservado y vamos a introducir la maicena, o sea la harina de maíz. Y con un tenedor lo disolvemos bien y reservamos. Ya tenemos la leche que se está calentando y vamos a introducir el azúcar y removemos con una cuchara de palo, ¿eh? Sobre todo es importante que sea una cuchara de palo y que se disuelva. Una cuchara de palo, mejor dicho, una cuchara de madera. Ahí, y que siga calentando. Ahora vamos a separar las yemas de las claras, porque vamos a utilizar las yemas. Ya tenemos dos y así hasta que tengamos las cuatro. Ahora batimos todas las yemas, las deshacemos y las mezclamos bien. Ya lo tenemos. Y ahora cuando empiece a hervir echaremos las yemas. Ya ha empezado a hervir, aflojamos fuego, retiramos del fuego y vamos a añadir los huevos poco a poco. Y vamos a ir mezclando. Vale, ya tenemos todo añadido y ahora vamos a añadir la maicena.
la maicena diluida con el poco de leche que teníamos reservado. Y seguimos removiendo. Volvemos a colocarlo en el fuego y vamos moviendo hasta que espese. Cuando vuelva a romper a hervir, lo retiramos del fuego y seguimos moviendo hasta que espese, pero ya fuera del fuego. Ya ha empezado a espesar y lo retiramos del fuego. Y seguimos removiendo y terminamos de espesar aquí fuera. Yo ya he retirado el limón y ahora retiraré la canela. Y terminamos de remover hasta que espese. Pues haremos desmenuzado la canela. Ahí está. Y otra. Ahora lo repartiremos en las cazuelas de barro, que es donde se tiene que servir una crema catalana, que es lo típico. Tenderemos, llenaremos la terrina. No, las terrinas, porque no es solo una, esto es para enseñarosla. Y dejaremos que termine de cuajar. Vamos a esperar que se enfríe y una vez frío haremos lo típico de la crema catalana. Echarle azúcar por encima y quemarlo. Siguiente paso. Ya se nos ha enfriado un poco. Cogemos azúcar y la ponemos por encima. Uy, se me ha ido un pelín la mano. Y ahora con una pala de quemar, se quema, o si no, si puedo, con un soplete quemamos el azúcar. Con la pala es más rápido, ¿eh? Yo antiguamente, en vez de hacerlo con este soplete, lo hacía con el soplete de soldar los tubos de cobre de las instalaciones de agua. Pero bueno, no queda muy fino. Bueno, pues ya lo tenemos. Ahora se ha formado una costra de caramelo encima. Pues esta es nuestra receta de hoy. Espero que os haya gustado.
y hasta la próxima receta. Feliz día de San José. O día del padre, porque también se celebra el día del padre. Thank you.